En los 204, Villaseca de la Sagra, un municipio de la comarca sagreña toledana con mucho que mostrar. Hoy descubriremos la historia quizás menos conocida de esta localidad y no olvidaremos el motivo por el que es un referente a nivel internacional. Con poco más de 2.000 habitantes, Villaseca se ha convertido en baluarte de la tauromaquia. En el ámbito taurino surgió una serie de festejos promocionales que eran los alfareros, desde el incentivo de la base y la promoción de los novilleros, con caballos y sin caballos. Con caballos es el alfarero de oro, haciendo una labor importante porque aquí han pasado pues, un Rocarrey, nuestro toledano Álvaro Lorenzo, pues Talavante, Daniel Luque. Cuando son novilleros quieren torear en el alfarero de oro, el triunfador del alfarero de oro, y es una frase que ellos dicen, es como el revulsivo el ser luego o intentar ser un gran matador de toros. Y ahora sin caballos, que más promoción se crea, y en la octava edición, la que vamos a celebrar en junio, el alfarero de plata. El año pasado ganó Marcos Linares el alfarero de plata y Isaac Fonseca ganó el alfarero de oro. Para promocionar e incentivar que la afición, que es la clave de todo esto, hacemos los premios taurinos de las ferias y este año hacemos la edición número 21 de las jornadas taurinas, que es todo de didáctica de la tauromaquia, con aportaciones de los ganaderos. Se va a dar dos homenajes a dos personajes claves este año, 25 años de alternativa de Eugenio de Mora, y a César Rincón cumple de alternativa 40 años. La programación didáctica suele empezar en el mes de marzo, en el mes de junio, julio, por temporalidad, es el alfarero de plata. Y luego, en el mes de septiembre, las fiestas patronales, tenemos lo que es el alfarero de oro, y luego tenemos otro evento, un concurso de recortes, un elemento más dentro de la promoción que queríamos dar a esta localidad, es la creación de ese foro. Ese foro lo componen todas las ferias importantes de novilladas, con caballos y sin caballos, del ámbito nacional de España. Además, estoy bastante orgulloso porque estuvimos en la ceremonia cuando le dio al señor alcalde, su majestad el rey, ese premio nacional de tauromaquia en 2019, de lo que es Villaseca, trasladado a nivel nacional, con ese premio nacional. Aquí os gustan mucho los encierros tradicionales. Primero se ve lo que es la novillada, que va a ir por la tarde, el encierro tradicional. Aquí se llega a poner un encierro de fiestas alrededor de 3.000, 4.000 personas. Este año, que hemos sido el único pueblo o localidad de España que hemos hecho encierros, ha sido abrumador. En la Plaza de Toros son 2.800 personas y vienen pues desde Francia, de aficionados madrileños. Sobre todo hemos atraído mucho por la modalidad de diversidad en castes, sobre todo al aficionado de Francia. Y damos a conocer lo que es un poco esta localidad sagreña de 1.890 habitantes, que ahora mismo a nivel promoción y difusión taurina pues está en un lugar importante en España. La historia de Villaseca de la Sagra no está ligada exclusivamente a su afición popular por el mundo del toro. En estas tierras tuvieron lugar importantes acontecimientos que marcaron el devenir de España. Y es que hace 500 años la localidad fue importante escenario del final de la llamada Guerra de los Comuneros. El dueño de estos territorios era Juan de Ribera, que era el capitán general del Reino de Toledo en ese momento. El obispo Acuña vino a atacar estos territorios con el objetivo de derrotar a Juan de Ribera. Si eso hubiera ocurrido, el devenir de esa guerra podía haber sido otro. Por eso consideramos que fue un acontecimiento histórico. De hecho, está reflejado en el escudo de la localidad. Pues es la quema de la villa de Villaseca, porque
Lo que sucedió fue que primero vinieron aquí a apresar a Juan de Ribera, a este palacio que era su casa, y al ver que él no estaba aquí, pues lo que hicieron fue saquear, robar, incendiar. Él huyó a su fortaleza del Águila, que estaba entre Villaseca y Villaluenga. La gente huyó, se refugió en el castillo y a su vez él tuvo que pedir refuerzos a la zona de Ocaña para poder hacerse más fuerte en el castillo y no ser derrotados. Todos dicen que Villaseca quedó arrasada en 1521. Y el palacio le reconstruyeron. La portada y las columnas del interior pertenecían a la casa de Juan de Padilla, el capitán Juan de Padilla de Toledo, porque el rey Carlos I se las concedió para la reconstrucción del palacio. El principal acontecimiento que queremos hacer dentro de la recreación es eso, la recreación histórica propiamente dicha, pero a su vez queremos acompañarlo con una jornada completa de convivencia del pueblo. Entonces la gente estará vestida de época, con sus puestecitos. Todavía estamos dando los primeros pasos y ensayando y viendo a ver cómo nos va a ir resultando el tema, pero la idea es hacerlo a finales de septiembre. El principal será, como no, el señor de la villa, que será Juan de Ribera. A la batalla pues vendrá el obispo Acuña, a por él, con sus soldados. Garcilaso de la Vega, que también está documentado, que vino aquí junto al señor de Montemayor a refugiarse del ataque comunero. Es una idea que tenemos también, que el emperador Carlos V venga a Villaseca a conceder el marquesado al señor Juan de Ribera por haberse puesto de su lado en la batalla. Como desde el principio lo que hemos querido es que esto sea una cosa del pueblo, lo primero que hicimos fue enviar una carta a domicilio por domicilio invitándoles a participar en este acontecimiento, y la gente pues ha respondido muy bien. La gente ha elegido sus personajes sin ningún problema y no hemos tenido ningún problema para hacer el casting. Lo que tendemos a hacer es que sea una cosa, un reclamo de turismo para Villaseca, y darlo a conocer a la provincia, y bueno, pues desde aquí invitamos a la gente a que venga a verlo el día que lo hagamos. Y en relación con estos hechos históricos está el patrimonio artístico y cultural de Villaseca de la Sagra. Tenemos tres edificios que están declarados como bien de interés cultural, son BIC. Uno de ellos es el palacio conocido como Palacio de los Marqueses de Montemayor. Tras el ataque comunero fue restaurado a partir ya de 1521, es decir, es del siglo XVI. Se destaca todo, pero fundamentalmente la fachada, donde tenemos una portada igual típica renacentista toledana, con un frontón de vuelta redonda en el que podemos encontrar el escudo de armas de la familia de la casa de los Silva y Rivera. El patio es una maravilla, con una decoración de columnas muy esbeltas, con volutas y la flor de lis. Y luego hay un arco plateresco que cobija un antepecho de pizarra del gótico flamígero. Y luego tenemos dos edificios que se construyen prácticamente a la par, que es el Hospital de San Bernardo con su capilla, que se comienza a construir en 1650, es decir, el siglo XVII, y la Iglesia de Santa Leocadia, que se construye a finales del siglo XVII. Nos encontramos en el interior de la capilla del Hospital de San Bernardo, que es conocida como la Capilla de Nuestra Señora de los Peligros. Es una capilla muy pequeñita, pero muy bien proporcionada, que tiene una planta pues, de cruz latina. La nave central está recorrida por una serie de pilares con arcos de medio punto, y fundamental es el retablo mayor de estilo rococó de madera. Y luego otros retablos también muy importantes del siglo XVI. Tenemos ahí el retablo del Cristo de la Luz. Dos pinturas muy importantes, como es Jesús crucificado y Jesús camino del Calvario. Tenemos un transparente donde está una pequeña Virgen, que es Nuestra Señora de los Peligros, que es bajo la advocación en la que está esta capilla. Detrás del transparente se encuentra la cámara sepulcral, que es muy curiosa porque además tiene una planta octogonal y una cúpula piramidal, que es muy raro. El segundo BIC que tenemos en Villaseca es la iglesia parroquial de Santa Leocadia, bajo las trazas del arquitecto Fray Lorenzo de San Nicolás. Se empieza por la torre, que además es una torre de estilo barroco talaverano, donde se utiliza el ladrillo, pero se utiliza el ladrillo no solo para construir, sino también para decorar la iglesia. Y además la piedra para determinadas partes de las portadas, como son las jambas, los dinteles y el zócalo.
Luego también se utiliza el aparejo toledano, la combinación de ladrillo y piedra, pero muy bien conjuntado. La iglesia está bajo la advocación de Santa Leocadia, una talla de Santa Leocadia, un cuadro que preside el altar mayor, pero aquí en Villaseca veneramos a la Virgen de las Angustias. La ermita de Nuestra Señora de las Angustias es también muy importante. Empezó a denominarse Ermita de la Veracruz porque se construyó justo donde nosotros tenemos una cruz de piedra a principios del siglo XVI. Llegando al siglo XVII, en Villaseca se empezó a venerar a la Virgen que había dentro. La ermita es de una sola planta con una capilla mayor donde se encuentra la imagen de la Virgen de las Angustias con Jesús muerto en brazos. Y además hay una verja que separa la capilla mayor del resto de la nave, una verja de madera que es del siglo XVI. El recorrido fundamental es visitar los VI, empezando por el Palacio de los Marqueses de Montemayor. Me quedaría en la Plaza de Villaseca, que es una plaza típica castellana. Lo bonito es su balconadas, aunque ya poco a poco se van perdiendo. Visitaríamos el Hospital de San Bernardo junto con su capilla, continuar con la Iglesia de Santa Leocadia y desembocar en la preciosa ermita de Nuestra Señora de las Angustias que tenemos. Mucho de lo que acontece en Villaseca de la Sagra tiene que ver con las decisiones adoptadas en uno de estos edificios históricos, porque el Palacio de los Marqueses de Montemayor es la sede del ayuntamiento, donde nos espera Jesús Hijosa, alcalde de la localidad desde hace 25 años. Muchas horas, Jesús, en el ayuntamiento. Pues sí, muchas horas y muchos años ya dedicados a esta tarea, pero bueno, con satisfacción y con orgullo de este edificio donde estamos ahora mismo, que es el Palacio de los Marqueses de Montemayor, quizá el edificio más emblemático y que más representa a Villaseca, porque aquí se jugó la guerra de comunidades hace 500 años justamente ahora mismo. Pues realmente aquí ahora se toman las decisiones más importantes de cara a nuestros vecinos y al futuro de Villaseca. Se tomaron, por ejemplo, la decisión de apostar por el cambio de las centrales térmicas cuando se transformaron los dos ciclos nuevos de fuel a gas, lo que reducía muchísimo la contaminación atmosférica, porque aparte es una fuente de ingresos muy importante para el municipio. En 2017, cuando se hizo el plan de ordenación municipal, en el que se aprobaron un proyecto de 3 millones de metros residenciales y 1 millón de metros industrial. Y ese 1 millón de metros industrial, pues justamente ahora estamos con un proyecto muy ambicioso, que es un plan de desarrollo logístico en el municipio, donde realmente hay un grupo de inversor francés que quiere hacer el desarrollo de ese plan logístico. El municipio, hasta hace a lo mejor 15 o 20 años, la principal actividad económica a lo mejor era la agricultura y la ganadería, pero en los últimos años ha cambiado mucho. Ya ahora mismo, por ejemplo, está entre el sector industrial, por el polígono donde realmente ahora mismo hay bastantes naves industriales que se han instalado y han dado también mucha cobertura a puestos de trabajo, y también mucho el sector servicios. Villaseca está en un sitio muy bien comunicado. Ahora tenemos también el proyecto de la A40, que también parte de la salida del peaje de Villaseca para enlazar Maqueda con Ocaña y Cuenca y Teruel. Creo que ahora mismo lo importante es desarrollar el tema industrial, porque al final es el que fija los puestos de trabajo y fija que la gente. Pero sí que me gustaría que no fuese tampoco de golpe, sino que fuese poco a poco, para poder ir pues eso, un poco haciendo pueblo, y que al final la idiosincrasia de Villaseca pues no se pierda. Es un pueblo en el que realmente nadie se siente extraño, nadie se siente forastero. Lo hemos comprobado muchas veces con las fiestas, lo hemos comprobado con muchos de los eventos que se hacen en Villaseca. Bueno, hemos sabido labrarnos un futuro en el mundo de la promoción, además del toreo, que es el toreo de base, las novillas sin caballos y las novillas con caballos. Lo hacemos de cara al aficionado y siempre por el aficionado. Desde la corporación municipal, el equipo de gobierno siempre ha apostado por intentar ayudar siempre en función del presupuesto que tenemos a todos los vecinos. Pagar todos los libros del colegio CAI infantil es gratuito también para todos los empadronados dentro de la localidad. Este año, aparte de los libros, se le ha comprado también a todos una tablet electrónica. También se han sacado unas becas para estudiantes universitarios o ciclos de formación, en el que al que apruebe todas las asignaturas, con un 5 se le da el 80% de la beca. El que tenga un notable se le paga el 90% y el que tenga un sobresaliente se le paga el 100%. También el tema de mayores. La primera obra que yo hice cuando llegué al ayuntamiento fue hacer la residencia de ancianos y un centro de día, porque creemos que nuestros vecinos, y más los más mayores,
que son los más vulnerables, creíamos que en sus últimos años lo viviesen en Villaseca. En restaurar estos tres edificios, ponerlos al servicio de los ciudadanos y también ponerlos al servicio de los visitantes de Castilla-La Mancha y de toda España, creo que también es un atractivo cultural muy importante para todo el que quiera venir a Villaseca y poder también vender Villaseca como un centro turístico de referencia muy cerquita de Toledo, donde realmente pues hay mucho que ver y mucho que aportar también a que la retina de los que pasen por Villaseca pues vean algo que realmente les puede quedar grabado para siempre. En Villaseca de la Sagra se aplica la máxima latina mens sana in corpore sano porque, como ya sabían muy bien los clásicos, para alcanzar el equilibrio es imprescindible cultivar la mente y cuidar el cuerpo. Por ello, la cultura y el deporte ocupan espacios importantes en la vida de los villasecanos. Bueno, la verdad es que Villaseca, en general, es un pueblo dotado de muchísima cultura. Hacemos campañas escolares de teatro todos los años. Y tenemos una obra de teatro, una representación mensual en la que va todo el cole, como campaña escolar. Luego, independientemente de eso, pues llevamos teatro a verano, a lo largo del año en invierno, es decir, que el teatro siempre estaba bastante presente y ahora pues estamos súper ilusionados porque tenemos un teatro nuevo que vamos a inaugurar en breve. Va a tener 400 y pico butacas, una caja escénica impresionante, está dotadísimo de una manera súper moderna. Es nuestra intención que sea un poco referente en la comarca y creo que las obras que se van a traer van a resultar muy agradables, no solamente para la gente de Villaseca, sino también para los pueblos vecinos, que por supuesto estarán invitados, bajo módicos precios, porque no van a ser elevados, a venir a este teatro auditorio. Tenemos banda de música municipal y escuela de música municipal, que es totalmente gratuita. Los instrumentos incluso son subvencionados por el propio ayuntamiento. Dentro de esta biblioteca somos un pueblo de 1.890 habitantes y habrá alrededor de unos 1.000 usuarios, entre adultos e infantiles. Un total de fondos de 12.000 y pico. Es una biblioteca que yo me siento muy orgullosa de ella porque gracias al presupuesto cultural que tenemos, que es bastante elevado, me permite comprar casi semanalmente las últimas novedades. Tenemos un club de lectura de adultos, independientemente de luego pues, talleres de poesía, talleres de teatro, talleres de manualidades, en fin, a lo largo de todo el año se van desarrollando aquí en la biblioteca diferentes actividades culturales. Tenemos actividades durante toda la semana, fundamentalmente los viernes, que es cuando los empleamos a los clubes de lectura, fundamentalmente clubes de lectura infantiles. Pues hacemos cuentacuentos, cantamos canciones y hacemos juegos y luego, dependiendo del libro que leamos, hacemos actividades. Los grupos suelen ser sobre 10-12 niños más o menos, luego los mayores son alguno más. Los cuentos que se cantan son los famosos de la clase. Venga, ¿cantamos el del limón? Sí. Venga, una, dos y tres. Limón, 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 sorpresa, limón, 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 limón y fresa, limón, 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 sorpresa, limón, 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 cereza, limón, 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 sorpresa, limón, 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 princesa, con la boquita de fresa y los dientes. ¡Muy bien! ¡Un aplauso! Thank you.
Fernando, mucha actividad cultural en Villaseca de la Sagra y también deportiva. Somos unos privilegiados en el sentido de la respuesta que da la gente a la oferta que hace el Ayuntamiento todos los años de todo tipo de actividades deportivas, 15 especialidades deportivas, tanto en estas instalaciones que estáis viendo como en el polideportivo que tenemos aquí justo al lado, piscina cubierta, pabellón cubierto. Durante lo que es el curso escolar están prácticamente ocupadas todas las tardes con todo tipo de actividades deportivas. Intentamos cubrir todas las edades, desde que están en preescolar hasta en la tercera edad. Las escuelas deportivas, que ahí es donde tenemos un poco más empeño puesto, porque nos gusta desde la base a que se aficionen a la actividad deportiva. Los monitores se encargan de orientar un poco a cada niño pues a lo que le guste, y luego pues ya cuando pasan a pre-Benjamín, ahí ya pues cada uno va eligiendo lo que prefiere. Casi todas las escuelas tienen buena aceptación. Tenemos la escuela las más antiguas es la de patinaje, que esa es para, principalmente participan niñas en la escuela de patinaje, aunque también hay algún niño que se anima. Y bueno, luego tenemos judo, tenemos karate, tenemos pádel, tenemos natación en la piscina cubierta. Fútbol Benjamín es el campeonato decano de la región de fútbol 8, que se creó pues allá a finales de los 90, principios de los 2000, ya es la edición número 25, me parece, ya la que se está celebrando, en la que habrán participado, pues podemos decir que 15.000 niños, y seguramente nos quedemos cortos. Tanto en la comarca de la Sagra como en la zona de Toledo hemos tenido también equipos, a veces desde los Montes de Toledo, de la comarca de los Montes, han venido equipos de Madrid. Siempre la organización ha puesto mucho énfasis en dar un buen trato a todos los equipos. Nos distingue un poco también es que la sede donde se celebra el campeonato siempre es en el campo de fútbol de Villaseca. Anteriormente el campo de fútbol era de césped natural. El campo de fútbol es, como podéis ver, de césped artificial. Este año ha sido el primer, vamos, es cuando se va a inaugurar, próximamente se va a inaugurar, pero bueno, ya está funcionando. Y la grada, que también ha sido reformada, ha sido ampliada, y hemos hecho unos vestuarios en la parte de abajo que acompañan los antiguos que ya teníamos. Tenemos cubiertas todas las categorías, desde chupetines hasta fútbol senior, que milita en primera autonómica, entonces merece tener una instalación acorde con esa categoría.